intentamos que sea este aumento del derecho, de los derechos de las exportaciones lo que termine siendo la principal muestra en escena de una problemática que es mucho más profunda y que nos está impidiendo discutir justamente todo lo otro, que es un relevamiento diferente de todo este esquema impositivo de más de 100 impuestos que afectan a la producción agropecuaria y que terminan siendo una limitante seria para y limitante determinante para la producción. Vastas zonas del país, sobre todo a medida que nos vamos alejando de los puertos, empiezan a verse ya impedidas de seguir produciendo distintas producciones porque la carga impositiva y la maraña burocrática que implica esa carga impositiva nos aleja de la posibilidad de una rentabilidad. Estamos produciendo en distintas zonas del país a pérdida, por debajo de los niveles de ingresos. Y esa situación es insostenible porque encima estamos en una situación de mercados de los países competidores que tienen una mirada diferente hacia el campo y le han posibilitado producciones importantes acompañadas por un buen clima. Y esto ha terminado deprimiendo los precios de nuestros productos. Entonces, incrementar la presión impositiva en este momento tiene realmente un efecto muy negativo. Y eso es lo que nos expresan los productores y por eso esta medida de protesta para visibilizar esta situación. Bajo ningún punto de vista hay que pensar en un escenario de molestia hacia el resto de la sociedad. Nosotros queremos justamente hacer tomar conciencia de que este no es el camino que el país necesita para poder producir más, para poder generar un mayor ingreso de divisas, para que el Estado cuente con mayor cantidad de recursos para las funciones que necesita. Pero castigar o limitar la capacidad de inversión del sector productivo pujante como es el campo no es el camino. Estos caminos ya los hemos transitado en reiteradas oportunidades y siempre nos han conducido a niveles de caída de producción, a niveles de caídas de exportaciones, a niveles de caídas de recaudación. Vamos a un escenario totalmente opuesto al que el país necesita y al que al que nos están proponiendo llegar. Lamentablemente el camino tomado es equivocado una vez más.